Bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de La Pública. Vamos ya con lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos. La plataforma Alerta Feminista se ha concentrado esta mañana a las puertas del Ayuntamiento para exigir al Gobierno que consigne 120 millones de euros en la partida destinada a la lucha contra la violencia machista. A la iniciativa se han sumado partidos como PSOE, MDIC, Caballas, sindicatos como UGT y Comisiones Obreras o asociaciones como Búscome o Digimon. Feminista nace ante los últimos datos de mujeres asesinadas en nuestro país por violencia machista. En lo que llevamos de 2017 han sido 34 mujeres y 6 menores los que han perdido la vida. Consideramos que la violencia machista es una cuestión de Estado que nos afecta a la mitad de la población y que tiene una causa estructural que es la desigualdad entre mujeres y hombres, en cuya erradicación deben comprometerse todos los recursos que sean necesarios, como se exigió en el Pacto de Estado reclamado en el 7N, en las calles de Madrid. En los últimos presupuestos generales del Estado se incluye una partida de 31 millones de euros para financiar la lucha contra la violencia de género, un 0,011% del total de las cuentas y un 10% menos de lo que se destinaba hace 7 años. Eso significa que se sigue sin asignar ni un euro a la prevención de los ámbitos educativos, sanitarios y de medios de comunicación, que no se atiende a la violencia sexual como prevé el Convenio de Estambul desde 2014. Implica que no se mejore la respuesta judicial y no se cubra el costo de los servicios jurídicos, psicológicos y sociales en las entidades locales establecidos en la Ley de la Igualdad. Significa que ese pacto de Estado nacerá muerto. Por eso, Alerta Feminista exige al Gobierno que aumente esa consignación a 120 millones de euros para luchar contra esta lacra, porque aseguran la vida de las mujeres no puede depender de la inoperancia de los poderes públicos. Ceuta se ha sumado a esta concentración que se ha celebrado en multitud de ayuntamientos de España. A las plataformas que componen Alerta Feminista se han sumado partidos políticos de la ciudad, sindicatos y asociaciones. Como saben, el 39º Congreso Federal del PSOE, celebrado este fin de semana, ha consagrado a Pedro Sánchez de nuevo como líder de los socialistas. Allí estuvo el secretario general del PSOE de la ciudad, quien ha destacado que la Ejecutiva Federal del partido celebrará una reunión en la ciudad. El secretario general del PSOE ceutí ha llegado muy ilusionado del 39º Congreso Federal del partido y que ha encumbrado de nuevo a Pedro Sánchez. Vengo entusiasmado con las propuestas que allí se han debatido, con un nuevo modelo de partido, con un nuevo enfoque económico y social alternativo. Manuel Hernández cree que ha comenzado la cuenta atrás para volver a la Moncloa. Abandonamos esas tesis de la socialdemocracia que quedan desfasadas como consecuencia de no sabernos adaptar a los momentos de austeridad marcado por ese neoliberalismo fuerte en Europa y también en España, con esos grandes recortes, y apostamos por un modelo distinto, basado en un enfoque alternativo, tanto desde el punto de vista del planteamiento político como del punto de vista económico, mirando hacia las personas. Hernández ha arrancado el compromiso de que la Ejecutiva Federal mantenga una reunión en nuestra ciudad. Pudimos cerrar una próxima visita del secretario general y también pues el hecho del compromiso de venir a celebrar una de las reuniones de la Comisión Ejecutiva Federal del partido. Esto supone una apuesta decidida, firme, contundente de nuestro secretario general por Ceuta. Por cierto, que Antonio Gil se unirá finalmente a la candidatura de Hernández a liderar el PSOE ceutí. El propio Pedro Sánchez le manifestó su apoyo. El secretario general, Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo hacia mi persona. Le hablé de presentarme al Congreso Regional, a las primarias que tenemos abiertas en el partido, a la Secretaría General, y me mostró su total apoyo y me dijo que me apoyaba en ese sentido. Falta de respeto. Así ha calificado Caballas el hecho de que ni el presidente ni el portavoz titular del Grupo Popular hayan acudido a la Junta de Portavoces convocada por el propio Gobierno. Mohamed Ali no entiende cómo el Ejecutivo ha hecho coincidir a la misma hora la Junta de Portavoces y la visita del presidente de la Federación de Fútbol. La visita este lunes del presidente de la Federación de Fútbol, Ángel María Villar, ha provocado que el jefe del Ejecutivo ceutí no haya acudido a la Junta de Portavoces convocada por el propio Gobierno.
Esto es, según Caballás, una falta de respeto. La única miembro del gobierno que ha aparecido en la Junta de Portavoces ha sido Mabel Deu, en calidad, según ha dicho ella, de portavoz accidental, pero no había presidente ni presidente accidental, ¿no? Por lo tanto, creo que era evidente que no se podía celebrar la Junta de Portavoces, con lo que ello conlleva, ¿no? Apelamos constantemente al consenso, al diálogo, a intentar buscar acuerdos, pero el primero que no está por la labor es el gobierno, ¿no? Que ningunea a la Junta de Portavoces, que prácticamente no tiene ningún sentido y que pues no se presenta a las convocatorias que hace el propio gobierno, ¿no? Una junta de portavoces que con estas actitudes no podrá servir para su fin, que no es otro que el de servir de punto de encuentro entre los partidos políticos. Desde Caballas lamentamos esta actitud, esta forma de actuar con un órgano que debería ser, sobre todo en los grandes temas, un órgano que buscase el entendimiento, que pusiese las bases para llegar a acuerdos y que para nada está sirviendo y está totalmente desvirtuado en esta legislatura. Lo que ha ocurrido demuestra, según Caballas, que el gobierno no sabe ni planificar su agenda sin que coincidan varios actos, lo cual para Alí va en detrimento del funcionamiento de las instituciones. A mí me parece que este gobierno tiene que hacer una serie de previsiones, ¿no? La visita de Villar ya se conocía y quien hace la convocatoria de la Junta de Portavoces es el propio gobierno, porque el gobierno tiene mayoría en la mesa rectora, ¿no? Por lo tanto, si ni siquiera son capaces de coordinarse y formular una agenda, pues así está la ciudad, ¿no? Yo creo que esto es un fiel reflejo de que este es un gobierno agotado, que ni siquiera planifica bien sus tareas diarias y que eso va en detrimento del interés general de funcionamiento de la institución. Las segundas jornadas del Día Internacional del Yoga han finalizado con éxito y una destacada participación. Las clases han reunido a numerosos practicantes en la playa de La Ribera y El Chorrillo, en torno a una disciplina oriental que conjuga lo físico y lo espiritual. Las clases de yoga han marcado las jornadas Día Internacional del Yoga, que por segunda vez ha acogido Ceuta con la colaboración de la Ciudad Autónoma, Fundación Premio Convivencia, Comunidad Hindú de Ceuta, Centro Cultural Al-Idrisi y distintos centros especializados. Hemos podido disfrutar la clase sin excesivo calor y la idea era hacer una clase que cualquier persona pudiera hacer, tanto la gente que ya lleva mucho tiempo practicando yoga como gente que nunca ha hecho, una clase intermedia para que fuese eso, ¿no?, asequible para todo el mundo. Y bueno, estamos muy contentos porque la verdad que ha sido un buen grupo, se ha creado un momento bonito y yo creo que todo el mundo se ha llevado la experiencia agradable. Previo a los talleres y charlas del pasado viernes en centros educativos de infantil y primaria de la ciudad, las clases de yoga con distintas sesiones y una notable participación abrieron y cerraron la segunda edición de estas jornadas. He hecho una pequeña meditación, una relajación con un mantra. Nosotros en el Centro Global nos gustan mucho los mantras, entonces hemos recitado un mantra y la gente se ha quedado muy, muy relajada, muy tranquilita, les ha gustado mucho. Las playas del Chorrillo y La Ribera fueron el escenario de diferentes clases de nivel medio para mayor accesibilidad de los participantes, impartidas por monitoras expertas y abiertas a todo el público, necesitando como único requisito llevar ropa deportiva, toalla o esterilla. Enclaves propicios para desarrollar esta disciplina procedente de la India en su máxima plenitud y así alcanzar la unión de la conciencia individual con la conciencia universal. Muchas intenciones unidas en un mismo objetivo, la salud, el bienestar. Una perfecta armonía entre mente y cuerpo, entre ser humano y naturaleza. Además del yoga, las jornadas ofrecieron varios talleres que se impartieron en el Ulises. Es el caso de disciplinas orientales en las que se combina la medicina con la espiritualidad y la energía, además de talleres sobre alimentación consciente y reflexología Thai, masajes podales. Se trata de una técnica en la cual, bueno, pues a través de masaje en la planta de los pies se pueden determinar qué dolencias o qué problemas podemos tener los distintos órganos del cuerpo. En esta jornada se han centrado sobre todo en la salud y el bienestar. ¿Por qué? Porque el yoga, como bien indica su nombre, significa la unión de la conciencia individual con la conciencia universal. Ya se ha abierto el plazo para apuntarse a la Escuela de Verano de la Casa de la Juventud. La Consejería oferta este año 9 cursos y talleres con plazas limitadas.
La Consejería de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas, a través de la Casa de la Juventud, abre este lunes el plazo de inscripción para los cursos y talleres de su Escuela de Verano 2017. Las fechas y horarios varían en función del curso o taller del que se trate. En todos hay un número de plazas limitado y el precio de inscripción es de 12 euros, 9 con el carnet joven. Los interesados pueden dirigirse a la Casa de la Juventud, cita en la Plaza Rafael Giver, llamar al teléfono 956-51-88-44 o al teléfono joven 900-713-298 o mandar un correo a la dirección juventud@ceuta.es. Este año se ofertan 9 cursos diferentes. Guitarra del 3 al 28 de julio en la Casa de la Juventud. Taller de pintura y dibujo dirigido a jóvenes de 8 a 30 años. Iniciación a la informática con contenidos como sistema operativo, accesorios de ordenadores, internet, correo, herramientas ofimáticas y redes sociales. Iniciación a primeros auxilios tratará emergencias sanitarias y atención sociosanitaria para jóvenes. Iniciación a la fotografía digital y tratamiento de imágenes, el lugar donde se impartirá aún está por determinar. Animación infantil se impartirá en la Casa de la Juventud entre el 17 y el 28 de julio. Inglés orientado al comercio, turismo y atención al público que se impartirá del 4 al 15 de septiembre. Montaje y mantenimiento de ordenadores con 2 grupos de 12 plazas cada uno. Y lengua de signos que solo se impartirá si cuenta con un mínimo de 10 inscripciones. Maite Rivas ofreció ayer un espectáculo en el que participaron 70 alumnos y que dedicó a su madre, fallecida hace 15 años. El espectáculo se tituló Bandoleras y podrán verlo íntegro en Radio Televisión Ceuta. Y los alumnos de la Academia Alegro cerraron el curso con un gran espectáculo de música y baile con predominio del flamenco. Este festival también podrán verlo aquí en nuestra televisión. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, y el presidente de la ciudad han visitado esta mañana las obras de la nueva ciudad del fútbol de la Territorial Ceutí, que están muy próximas a su finalización. Vivas ha agradecido a Villar su compromiso y que haya cumplido con su palabra. Y este ha destacado la buena colaboración entre la Federación y el Gobierno de la ciudad para haber hecha realidad la nueva Casa del Fútbol.
Acompañados por el presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, y el tesorero de la Española, Juan Luis Larrea, Villar y Vivas han realizado un completo recorrido por las distintas instalaciones de la nueva ciudad del fútbol de Ceuta. El campo de fútbol 7 de césped artificial Emilio Cózar Fernández, el amplio y moderno salón de actos, la sala de juntas, las oficinas y despachos, así como la zona de vestuarios, aún en construcción, que junto a las zonas comunes es lo que queda pendiente para culminar las obras. Vivas ha subrayado el compromiso de Villar y que haya cumplido su palabra para que las flamantes instalaciones estén ya prácticamente finalizadas. Ha cumplido porque creo que está convencido que aquí no cuenta el tamaño ni la notoriedad que pueda derivarse del tamaño, todo lo contrario. Ha entendido, y yo lo quiero reconocer públicamente, que allí donde más dificultades hay para crecer, como es el caso de nuestra ciudad por la extrapeninsularidad y otros factores, allí es donde hay que hacer un plus de esfuerzo, un plus de presencia, un plus de compromiso. Creo que a la vista de esta obra hay una constatación evidente, una constatación incontestable de que la Federación de Fútbol de Ceuta ha dado un salto histórico. Al igual que el jefe del Ejecutivo ceutí, Ángel María Villar ha destacado la tenacidad de García Gaona como una de las claves para que la colaboración entre las dos instituciones haya llegado a buen puerto. Es cierto que ha habido una colaboración importante de dos instituciones, cual son el gobierno de esta ciudad, que puso a disposición estos terrenos, y la Real Federación Española de Fútbol, que sobre estos terrenos ha construido. Y después la tenacidad del presidente de la Federación Ceutí de Fútbol, que ha estado encima constantemente. Villar ha reconocido ante los periodistas que es muy probable que las selecciones sub-19 de España y Portugal se enfrenten en Ceuta en septiembre en un amistoso, como ya sucediera en 2015. Aquí un segundo, por favor. Tras la visita a las nuevas instalaciones de la Federación de Fútbol, Vivas y Villar han mantenido una reunión en la Alcaldía Noble del Palacio de la Asamblea. Esta tarde el presidente de la Federación asistirá a la gala de entrega de trofeos a los campeones y subcampeones de las competiciones de la Territorial Ceutí, así como de los premios Excelencia de la temporada 2016-2017 en el Teatro del Rebellín. Villar será distinguido por la Federación Local en el acto, al igual que el presidente Vivas. Vamos ya con el tiempo para los próximos días. Pues ahí lo ven, mañana tendremos un día muy nublado y con viento de levante, máxima de 27, mínima de 22 grados. El miércoles un día prácticamente soleado y con viento de levante, máxima de 25, mínima de 21 grados. Esa es la farmacia de guardia en el centro de la ciudad, de Guindos en Real 61. En el campo exterior, la farmacia de guardia es Cruz Blasco, en Teniente Coronel Gautier, número 46. Y el 620 ha sido el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roja. Varias calles del centro se engalanaron de flores en la procesión del Corpus Christi. Los niños que este año hicieron la primera comunión participaron en el recorrido procesional. Con anterioridad a la procesión se perfilaron los diferentes escudos y emblemas de las distintas hermandades de nuestra ciudad, los cuales se comenzaron a confeccionar desde un día antes, principalmente en la avenida Alcalde Sánchez Prado. De la parte de Jaúnes se encargaron los operarios dispuestos por la Consejería de Festejos. La celebración comenzaba con las 12 eucaristías que se desarrollaban paralelamente y a escasos metros, una de ellas en el santuario de Nuestra Señora de África. Los niños, que habían recibido este año la primera comunión y su equipo de catequistas, y en la Santa Iglesia Catedral, donde se ubicaba la custodia que iba a contener durante todo el recorrido de la procesión el cuerpo de Cristo. Simultáneamente, una unidad de honores de la comandancia, concretamente del Tercio Duque de Alba, rendía honores a las puertas del Palacio de la Asamblea, al presidente que portaba el pendón real que posteriormente procesionaría junto al cuerpo de Cristo.
La mayor ilusión la pusieron los chicos y chicas que, ataviados con sus trajes de comunión, recorrieron las calles que con flores y piedra de sirice multicolor se vinieron engalanando el día anterior por parte de las hermandades y del personal de festejos. Tras la procesión, la custodia que portaba el cuerpo de Cristo quedaba en manos del vicario de nuestra ciudad, quien después de unas oraciones la conducía hasta el interior de la catedral. El presidente volvió a recibir el pendón real de manos del comandante general, quien lo tremoló en el balcón del Palacio Autonómico al paso de la unidad militar de la Legión que lo acompañó en todo momento. Nos vamos, volvemos a las 8:30 con más información. Gracias por estar ahí. Adiós.